Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon eta mila esker etortzagatik ekitaldi honetara. Especialmente con la que esté cayendo porque todavía sigue precipitando y diré que es motivo de alegría, porque la verdad es que viene muy bien a nuestra querida tierra. Gasteizen zerbait hobetu daiketela pentsatzen badugu, orain dugu aukera ezin hobea. Urrats hori egiteko. Bere izena da EI, herritartasunerako eskola irekia, eskola de ciudadanía abierta, que el objetivo que persigue es ayudar a mejorar de alguna forma la cultura participativa. En esta segunda edición arrancó el pasado otoño y hoy el tema tiene miga, tiene tela. Tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con Araba, con la ciudadanía en general que estamos aquí en estos momentos, en esta ciudad, y que lo que va a pretender a través de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que hoy nos van a acompañar es a acercarles a todos ustedes, acercaros a todas vosotras y vosotros, esa idea sobre el papel que ejercen los medios de comunicación en vertebrar esa participación ciudadana en Vitoria-Gasteiz, cómo es y cómo es el... ¿Por qué una noticia u otra noticia llega a ser arranque de titular de un medio de comunicación de prensa escrita, de un medio de comunicación radiofónico, también en redes sociales o de medios nuevos que están saliendo, como ya uno de ellos que lleva ya 3 años en nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz? Bueno, en un instante vamos a ir con todos ellos y todas ellas, las vamos a presentar, pero antes quiero dar voz a Isabel Martínez, nuestra concejala de Participación y Centros Cívicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Isabel, ¿me cedes? Bien, brevemente agradecerles a todos y a todas su presencia en este acto que, como ya se ha dicho, es uno de los que conforman la Escuela de la Ciudadanía que hemos editado este pasado otoño en su segunda edición. Eskerrik asko denoi zuek arretagatik. Esta, como decía, es una actividad abierta a toda la ciudadanía, pero como siempre repetimos en estas presentaciones, hay, además de este tipo de actividades, hay talleres, hay visitas guiadas al ayuntamiento, porque nuestro objetivo desde el Departamento de Participación Ciudadana es conseguir que la ciudadanía esté formada, esté informada y sea corresponsable de, esperemos, todo lo bueno que sucede en esta ciudad. Repito, a pesar de este día un poco frío y de la gripe que algunos estamos medio pasando, gracias por venir a todos y a todas. Gracias. Casco, Zinegotzia. Quiero aprovechar para recordar que ahora mismo estamos a través de streaming, en directo. Estamos llegando a diferentes hogares, lugares donde nos están sintonizando y viendo en directo la mesa redonda que vamos a tener aproximadamente hasta las 8:30 de esta tarde y que además pueden participar y de hecho lo están haciendo ya de alguna forma a través de las redes sociales con el hashtag EI Escola, EI mayúscula, aunque da igual, EI Escola, ese es el hashtag que estamos utilizando en redes sociales. ¿Qué papel jugamos en la generación de opinión en la ciudadanía los medios de comunicación? Medios de comunicación del ámbito social, prensa escrita, radio, televisión, redes sociales, medios que están ahí al alcance de todas y todos nosotros y que en una ciudad como Vitoria-Gasteiz, pues bueno, cobra su importancia con el volumen de población que tenemos y con la actividad que yo no les voy a decir a ustedes lo que es Vitoria-Gasteiz. Yo venía escuchando esta mañana, al igual que otros días, tertulias. Sigo, evidentemente, lo que ocurre en nuestra ciudad a través de los medios de comunicación de prensa escrita. Sigo también, en la medida de lo posible, televisiones donde se pueda hablar de lo que ocurre en nuestra ciudad, en las redes sociales, y evidentemente lo que nos consta, yo creo que a todas y todos, es que se cuece, ¿no? Que hay continuamente algún tipo de actividad. No voy a entrar en más detalles, porque para eso están los protagonistas, que van a ser las periodistas, los periodistas que hoy nos acompañan, profesionales de los medios de comunicación, y además, a través del hashtag, y también a partir de Gutxi Gorabehera, de las 8 de la tarde, abriremos también a su participación para que puedan participar y preguntar lo que consideren oportuno
Porque el objetivo es que este tiempo que vamos a estar aquí sea productivo, sea didáctico. Nos tenemos que ir aquí con 3-4 ideas que sean cuando menos nuevas o que nos permitan avanzar y enriquecernos. De eso se trata. El tiempo es oro y yo creo que hay que aprovecharlo y es de agradecer que a través de eEscola del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podamos hacerlo. Así que sin más dilación voy a ir solicitando la presencia de compañeros de los medios de comunicación. Nos acompaña Eva Domaica de la cadena SER y la recibimos con un fuerte aplauso. Eva, mesedes. Nos acompaña también Aitor Alonso de El Correo. Aitor, mesedes. Itxaso Estarrona de Alea, semanal. Itxaso. Eta Nacho Gatón de Gasteiz Hoy. Nacho, eskarrik asko, etortzagatik. En un instante vamos a entrar ya en materia. Mi objetivo es que sea un momento divertido, que aporte, pero antes, aunque sea 2 minutos, queremos conocerles un poquito más de cerca. Eva Domaica, Cadena SER, de Euskadi. No muy de cerca. ¿Cómo te situamos a ti? ¿Presentación? Sí. Bueno, yo soy gasteiztarra, soy vitoriana, VTV, como se decía antes. Empecé a trabajar hace 28 años en los medios de comunicación. Empecé en Radio Vitoria, como todo el mundo, como becaria. Y luego una cosa que hacemos mucho los periodistas es que damos miles de vueltas. Probamos de todo. Yo he estado en Radio Vitoria, en Radio Euskadi, he colaborado con Deia, he sido corresponsal del Ya, trabajé para la COPE, para la SER, para la COPE y para la SER. Y desde hace 8 años estoy en Bilbao trabajando de responsable de lo que se llama contenidos, que es un palabra, informativos, deportes. Bueno, deportes no me hacen ni caso. Es un territorio aparte, República Independiente de Deportes. Como debe ser, deportes. Y parte técnica. Y entonces, bueno, pues conozco la actualidad municipal de Vitoria, intento seguirla, ya le he seguido muchos años, me he chupado comisiones durante muchos años y ahora tengo otra perspectiva porque también veo cómo se cuecen las cosas en otros sitios, en otras capitales, por ejemplo, en Bilbao. Por lo tanto, podrás hacer esa comparativa y igual nos das un poquito de luz. Sí, y también Aitor, que también ha trabajado en Bilbao. Bueno. Menos y tiempo, sí, yo creo que sí, que se puede hacer, que hay bastantes diferencias. Perfecto, además de escucharte en diferentes momentos, el arranque matinal lo tenemos contigo, ¿no? ¿Sobre qué hora más o menos? A las 8:05, todos los días. Ahí nos marcas un poco el, ¿no? Bueno, no, marco el tema que yo quiero destacar, luego veremos por qué razones. Una suele ser porque a mí me guste, otra porque yo controle de ese tema, porque no me gusta hablar de cuestiones. Para mí, a la hora de tener opinión, es muy importante tener mucha información, y si hay un tema del que no tengo información, prefiero no opinar. Y luego, claro, hay determinados hitos, efemérides, de las que hay que hablar. Pues mañana se cumplen 30 años del Pacto de Ajuria Enea. Yo suelo escribir de política, pues mañana escribiré de los 30 años del Pacto de Ajuria Enea. Por lo tanto, hagámonos idea de la importancia que tiene tener a profesionales de los medios de comunicación que tienen o tenemos la suerte de tener un micrófono y poder marcar la pauta, ¿no?, en ese arranque de las 8:05 que son de la mañana. La importancia y la suerte y privilegio y la obligación que tenemos ante nuestra ciudadanía. Nacho Gatón, saltamos de un medio radiofónico de toda la vida, ¿eh?, a un medio que, bueno, ya no es tan nuevo. El tema de Gasteiz Hoy, por ejemplo, el cómo se ha ubicado y cómo se ha posicionado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, Nacho. Sí, llevamos ya 6 años con este proyecto. Yo también, Eva, empecé en Radio Vitoria. Eso yo creo que es lo habitual en todo el mundo. Empecé en Radio Vitoria eso, como becario, como haciendo prácticas. Luego me especialicé en periodismo económico. Estuve unos años en Madrid, 4 añitos. Me entró la morriña y volví aquí de nuevo a Vitoria. Estuve en Radio Gorbea. Estuve 2 años en Radio Gorbea. Cuando llevaba ya el primer año, se me ocurrió esto de, bueno, pues crear una página web informativa sobre Vitoria, porque en ese momento tampoco había muchas cosas aquí en Vitoria en Internet. Empecé poquito a poco, primero compatibilizándolo con el trabajo ese que tenía en Radio Gorbea, luego cuando se me acabó el contrato allí, pues ya dije, me voy a dedicar en cuerpo y alma a esto, ¿no?, a este proyecto. Esto fue
Empecé con ello en 2011 y poquito a poco fuimos creciendo, con mucho trabajo, con muchísimas horas, y en el intento ese, pues bueno, si hay que vivir de algo, vamos a intentar vivir el máximo tiempo posible de lo que nos gusta hacer, que es el periodismo. Y a día de hoy, pues ya no estoy solo, bueno, desde el principio no he estado solo, he tenido a gente a mi lado, pero a día de hoy pues ya somos un equipo bastante importante, somos dos socios, Unai, que es el que lleva la parte de marketing, que yo odio el marketing, lo siento mucho, yo soy periodista y odio el marketing, y luego, bueno, pues estoy yo con otros compañeros que hacen la parte periodística. Sí, lo vuestro son 24 horas al día también, bueno, todos los medios en definitiva, pero vosotros, claro, tenéis que estar ahí. Es muy sacrificado. Y hablando con gente, con compañeros periodistas, nos decían, pero ¿sabes lo que estás haciendo? Claro, porque hacer una revista digital está bien, pero hacer un diario digital es lo más esclavo que puede existir en el mundo. No se te tiene que escapar ni una, vamos. Hay que estar todo el día, porque si se te escapa alguna ya te lo van a reprochar. Eso es así. Bueno, saltamos de un medio en redes sociales a otro medio que es también escrito, en este caso es semanal, y que bueno, me va a permitir, yo creo que además hoy es esta semana arrancáis, uh-huh, Itxaso, con este nuevo formato de Alea. Está euskaldunada, Gasteizen. Bai. Bueno, arratsaldeon denei. Yo también he pasado por Radio Vitoria ya desde los 8 o 9 años. Bueno. Desde Maritxu Berritxu a acabar de con tertulia también en las mañanas, ¿no? Por otros medios también, ETV, DEIA, Diario Noticias de Álava. También me ha tocado estar al otro lado como técnico de comunicación del Consejo de la Junta de Euskadi. Pero bueno, no me toca hoy hablar de mí misma, ¿no? Voy a venir a hablar también de la influencia de los medios de comunicación en la generación de opinión pública. Y de paso, bueno, yo ahora mismo estoy inmersa en el proyecto Alea, soy redactora de Alea. Algunos y algunas probablemente no lo conoceréis. Alea surgió hace 3 años fruto de un vacío enorme que existía en el territorio alavés, y que no, un vacío que no tenía igual ni en Vizcaya, ni en Navarra, ni en Guipúzcoa, ni siquiera en Iparralde. En ese sentido, en Álava estábamos a la cola en cuestión de medios de comunicación locales en euskera. No existía ninguno desde que en 2009 desapareció la revista Geu, que muchos de vosotros probablemente sí que conoceréis, que era de carácter mensual. Y bueno, hace 3 años ya creamos Álava Coalea. Surgió desde una iniciativa popular, como prácticamente todos los medios de comunicación en euskera, desde la Asociación Vitoriana de Euskaltzales Geu, con apoyo del periódico Berria y también del medio de comunicación Goiena, de Deba Goiena, nuestros compañeros de Arrasat y alrededores, también en Álava de Aramayo. Publicamos todos los viernes en papel, como bien decía Aitor, hoy hemos mejorado el papel, el diseño, precisamente hoy. He traído algunas revistas, luego las dejaré por ahí para que podáis conocerla. Semanalmente, es un formato que en Álava pues, no existe, a excepción de Alea, ¿no? En el formato semanal tratamos los temas en profundidad, pero luego disponemos de una edición digital diaria en alea.eus y, como no, también de trabajo multimedia y en redes sociales. Y bueno, ese es nuestro reto, ¿no? Intentar dotar al territorio de medios de comunicación en euskera a la altura de lo que nos merecemos los alaveses. Y concluimos con Aitor Alonso, tocayo, compañero también periodista del Correo. Sí, eso es. ¿No empezaste en Radio Vitoria tú? Mira, pues yo en Radio Vitoria entré un día con 20 años, 21, 22, y no llegué a trabajar, fíjate. Y no porque no quisiera, sino porque en medio se me coló una oferta del Correo y la cogí. Mira. Y a partir de ahí, pues parece que acerté, porque ya son 20 años, 20 años dedicado mucha parte de ellos a Vitoria, la información local, una buena parte de ellos, igual 3/4 partes de ese tiempo. Y bueno, sí que he tenido, como decía Eva, he estado en Bilbao unos años cubriendo información general y también luego poniendo en marcha un poco en Álava la web, que también es un soporte al que, bueno, pues estamos comprometidos. Y han sido 20 años ya trabajando, así que a partir de ahí, bueno, más fidelidad que mis compañeros al medio, ¿no? No por querer, sino porque ha sido así. Pero bueno, toda mi vida en el Correo, prácticamente todo en Vitoria. Bueno, pues ya les hemos conocido un poquito de cerca, ¿de acuerdo? El Correo, Alea, Gasteiz Hoy, Cadena Ser, en un futuro no muy lejano, como diría aquella canción, posiblemente estaremos con más medios de comunicación. El tema es que de alguna forma estén representados, que estén empezando. En esta ocasión hemos arrancado con ellos. Y como el objetivo es que aquí el moderador no sea el protagonista y no intervenga apenas para nada,
Eva ha comentado antes, yo me he quedado con el detalle que ha comentado, ¿no? De inicio. Yo decido cuál es la noticia con la que arranco a las 8 menos 5 y marco un poco el criterio. Por lo tanto, la pregunta y dirigida a ellas y a ellos. ¿Vosotros tenéis, vosotras tenéis el protagonismo, o sea, tenéis la capacidad de decisión o es un equipo el que se reúne previamente? ¿Cómo se determina qué es noticia y qué no es noticia? ¿Cómo llega todo ese volumen brutal? Porque nos tenemos que hacer idea, y yo creo que todos somos testigos, correos electrónicos, WhatsApps, grupos de WhatsApp, redes sociales, medios de comunicación, bueno, toda esa información, ¿cómo la estructuráis? Bueno, esto va a dar para dos tertulias. No, yo os voy a ir cortando, ¿eh? Pero en el caso del que yo decía, yo por las mañanas tengo una pequeñita columna de opinión que le llamo La Lupa. Entonces, es una columna de opinión. Es tu opinión. Es mi opinión. Queda perfectamente claro que no es una crónica informativa. Va dentro de un informativo, pero siempre va... Es decir, yo soy la persona que decide de qué hablo. Intento que tenga cierta coherencia con el informativo, pero claro, al ser una columna de opinión, yo no puedo opinar de cualquier tema. Entonces, ahí sí que soy yo la que lo elijo. A la hora de determinar qué temas van en programas, en informativos, etcétera, están, yo supongo que todos los medios la tienen, con una denominación u otra, las reuniones de papelas, los comités. Yo tengo no sé cuántas al día. Tengo una con mis compañeros de toda España, otra con mis compañeros de local ahora en Bilbao, otra con mis compañeros de Euskadi. ¿Y qué hacemos? Pues ponemos en común los cientos de convocatorias que nos llegan, muchos, la mayoría, porque ahora hay más periodistas trabajando en gabinetes de comunicación que en medios de comunicación, nos llegan de instituciones y de empresas, etcétera, de asociaciones, nos llegan muchos vía correo electrónico, cosas que nos hemos enterado, que nos han llegado, que nos han contado, que hemos leído, visto en redes, que hemos visto, escuchado, leído en otros medios de comunicación. Hacemos una apuesta en común de los temas que creemos que se pueden abordar y como el tiempo es muy limitado, ahí entra pues la discusión. No os podéis imaginar las discusiones que tenemos, porque esto no es matemáticas. Entonces, cada uno tiene su criterio. Yo, en teoría, soy jefa de informativos. Yo podría decir, abrimos por aquí. Pero yo creo que estas cosas se hablan, hay un editor que tiene su propio criterio, es decir, se va estableciendo, hay veces que está muy claro, pero otras que no. Yo, una de las cosas que suelo priorizar a la hora de empezar, yo creo que esto todos, es primero si es un tema propio. Si es un tema, bueno, propio por tema propio quiero decir, si es un tema que, bueno, pues que ha acabado saliendo o lo hemos dado a conocer nosotros. Y luego otra cosa que yo intento evitar, hablabas mucho ahora de esto de los gabinetes de comunicación, sí, que no vienen solo de empresas, sino también de partidos políticos, sí, muchísimos. Una de las cosas que hay que evitar precisamente, o que intentamos evitar, es que sean ellos los que lleven la agenda, los que lleven el protagonismo, ¿no? Porque de forma habitual tendemos, y esto también es un problema, que habría que hablar de ello también, que es la falta de medios que tenemos muchas veces los propios medios de comunicación, la falta de personal, tendemos a tirar demasiado de esos gabinetes, de esos partidos y tal. Y eso quizá nos lleva en exceso a priorizarles. Pero es una de las cosas que, indirectamente, yo, por ejemplo, intentamos que en la portada casi nunca estén ellos, digamos, en las partes más altas. Que estén, probablemente, pero no en las partes más destacadas. ¿Que no estén? En la parte más destacada, la parte más, abriendo, digamos. De acuerdo. Bueno, en nuestro caso, el proceso es un poco como el que narraba un poco Eva, ¿no? La mañana es el momento de revisar lo que da de sí el día, de las previsiones que pudiste hacer el día anterior. Sobre eso arrancas la mañana, pero bueno, eso se puede desmontar en cualquier momento. Tenemos una reunión pronto por la mañana, bueno, pronto para el horario periodístico, que es tarde para el resto de la gente. A las 11. 10 y media, que es cuando arranca un poco el día informativo, digamos. La reunión, bueno, pues hablamos de las previsiones, de lo que pensamos que va a pasar, de lo que pensamos que puede ser importante ese día, y si no hay nada importante ese día, pues de lo que pensamos que podemos crear para intentar bueno, pues seguir haciendo los soportes, el informe del soporte papel o el soporte web
con el interés que entendemos que queremos dar a nuestro público, ¿no? Eso ocurre a las 11 de la mañana y a partir de ahí lo que ocurra. Si lo que ocurre es importante, mucho mejor, todos más contentos, los redactores más contentos, los jefes también. Si lo que ocurre es poco importante, pues tendremos que empezar a discutir con qué hacemos, qué no hacemos, y es cuando vienen las dudas, ¿no? Cuando hay cosas importantes y cuando ocurren de verdad noticias, uh-huh, todo es mucho más fácil. Claro, que vosotros tenéis la presión. De alguna forma se trata de vender periódicos. No, no, claro. De que tengáis audiencia. Evidentemente, claro, claro. Al final son empresas de medios de comunicación. Todo radica en eso, ¿no? Al final, los medios privados. Además, yo creo que tenemos que reivindicar la rentabilidad de los medios, porque si no hay rentabilidad, no hay periodistas, y si no hay periodistas, no hay periodismo. Eso es una, yo creo que es una regla de tres bastante clara, ¿no? No puede haber periodismo si los medios no son rentables. Y los medios rentables, bueno, los medios, cada uno busca su modelo de negocio y busca su rentabilidad allí donde, como puede encontrarla, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que es muy lícito y además es necesario. Pasamos de medios que están con el trajín diario prácticamente, las 24 horas, porque medios que pueden decir que serían prensa escrita, claro, ellos tienen el medio digital, al igual que vosotros, ¿no? En tu caso, ellos también. Yo creo que, uh-huh, claro, tenéis también vuestro formato digital, pero bueno, lo vuestro es en cuanto a papel, es un semanario. ¿Y os deis otro tipo de pozo, imagino? Pues la selección de temas la hacemos de manera diferenciada para la web y para el papel, porque no son los mismos los temas y la forma en que puedes tratar los temas para el papel, un semanal con contenidos mucho más en profundidad y muchos más temas propios que lo que es una edición digital, ¿no? Que también abarca contenido multimedia, vídeos, audios, también hacemos un programa de radio en Radio Vitoria, también otro en Alaveri y demás. En nuestro caso no tenemos redactor o redactora jefa, funcionamos en grupo. Y hacemos reuniones, por supuesto, para organizar, seleccionar y jerarquizar las noticias o otro tipo de contenidos, atendiendo a criterios, pues, como todos los periodistas, ¿no? De relevancia, de proximidad, de interés humano, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esa es precisamente la labor del periodista y que tenemos que reivindicar, ¿no? La de intermediario entre lo que sucede y el ciudadano, que no puede estar en ese sitio en el que está sucediendo eso, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de esa función social que tenemos los y las periodistas. Entonces, bueno, como decía, hacemos una selección para el papel semanal, aunque muchas veces tenemos que modificarla a lo largo de la semana, y otra selección diaria para la página web. De acuerdo. Aquí estamos hablando sobre todo en clave de participación ciudadana, ¿no? Que es lo que nos llama un poco, ¿no? EI, la Escuela Abierta de la Ciudadanía. He comentado al inicio un poco esa pista que da, ¿no? De esas tertulias, de esos momentos, de que si no hay noticias, bueno, pues con qué abrimos, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo veis la ciudad de Vitoria-Gasteiz desde ese punto de vista, respecto de participación ciudadana? ¿Ciudad adormecida? Que supongo que no. ¿Ciudad que está continuamente convulsionada? La sensación que muchas veces da, doy un poco ahí mi opinión, ¿eh? Muchas veces da del no ser un territorio, como puedan ser otros muy cercanos de Vizcaya o de Guipúzcoa, que parece que estamos imbuidos en nuestra propia esfera. ¿Qué sensaciones tenéis de cara a quienes nos acompañan? Somos una sociedad, no sé en el resto, pero en Vitoria, la que nos gusta quejarnos. Eso quejarnos, está claro. Sí. Y a partir de ahí surgen muchísimos, muchísimos temas. Yo aquí tenía, por ejemplo, tres temas concretos, que cada vez que nosotros publicábamos algo, la queja llegaba al punto de que daba igual lo que publicases, que ese artículo, por muy interesante que fuese, tenía un montón de comentarios en Facebook, interacción en Twitter, pero luego la gente no tenía tantas visitas. Temas de RGI, tema de multas, tema de perros, tema de bicicletas. Bueno, esos son universales, ¿eh? Sí. Esos en todas las ciudades. Yo creo que donde más se nota la diferencia es en que somos muy críticos, tú lo decías, somos muy, muy criticones. No sé si tiene su parte buena y su parte mala, me explico. Aquí, cada proyecto que se intenta poner en marcha, lo primero es no. Sí. Yo, personalmente, era de las que echaba pestes contra el proyecto del tranvía cuando el tranvía se intentó poner en la época de José Ángel Cuerda. Yo decía, no, porque nos vamos a quedar sin la calle General Álava, no vamos a poder andar por allí porque no sé qué, no sé cuántos. Se lo llevaron a Bilbao, donde es completamente diferente el clima, y luego volvió aquí. Aquí, cualquier proyecto que se intenta poner en marcha,
Nuestra primera reacción es crítica, es no, es buscarle la vuelta, es un poco periodística la ciudad también, en ese aspecto siempre le busca cinco pies al gato. En Bilbao, por ejemplo, es todo lo contrario. En Bilbao tienen ese sentimiento de orgullo tan exacerbado que a veces la impresión es que falta autocrítica. Nosotros la tenemos por exceso y otros a veces parece que la tienen, que no la tienen, que es por defecto. Yo creo que eso se ve muchísimo. San Sebastián es más parecido a Vitoria. Lo que pasa es que San Sebastián yo creo que se mira mucho en el espejo de Bilbao y nosotros no tanto. Es decir, muchas veces San Sebastián es de los que te dicen, es que habéis abierto con Bilbao, es que siempre estáis hablando de Bilbao, es que lo hacen un poco como rechazo. Pero yo esa parte de crítica, de buscarle siempre a todo la vuelta, sí, y a ver, los políticos y las instituciones son como nosotros, ¿eh? Y al final nosotros somos así. Yo he sido la primera que he dicho que con el tranvía, yo dije, no, no, por Dios, no, el tranvía, no. Y aquí los periodistas tenemos también que jugar a ese juego, porque por un lado y por otro te van diciendo, claro, primero, surgen asociaciones contra una cosa, contra otra. ¿Qué importancia tienen esas asociaciones? Realmente, una es cuantitativa, ¿vale? Puede que hagan una manifestación y vaya mucha gente. Pero luego está la importancia que realmente le damos los medios y tenemos que calibrar, es mucha, es poca, es nula, y al mismo tiempo nosotros informamos, no vendemos proyectos. Y esto lo digo porque desde ciertas instituciones en ocasiones se dice, no, es que tenéis que apoyar que este tranvía o que este proyecto o que esta reforma salga adelante. No, nosotros tenemos que informar, no apoyar, no es nuestra labor. Y hay veces que eso se olvida. Desde un lado, los anti, y desde el otro, los pro. Yo, desde mi punto de vista, sí que es cierto que existe un sentido crítico acusado en Vitoria, en general en Álava, pero no debemos perder de vista que no solo existe ese sentido crítico de estar en contra, que por un lado favorece el debate social, que desde mi punto de vista es muy interesante y que debe estar presente en los medios, sino que en Vitoria y en Álava contamos con un tejido social y asociativo que tenemos que valorar, muy rico. Existen centenares de iniciativas sociales de jóvenes, de personas inmigrantes, de trabajadores y trabajadoras, de jubilados y pensionistas, que tenemos que visibilizar los medios y que tenemos esa función de hacer visibles, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie más. Entonces, bueno, pues bien, pues hay bastantes iniciativas que se oponen a determinados proyectos que nacen desde las instituciones, pero al margen de las instituciones hay mucha gente que está trabajando en las calles por mejorar, cada uno con sus propuestas diferentes, y bueno, ahí estamos los medios locales, yo creo que para, no para apoyar o para no, pero sí para hacer visibles todas esas iniciativas. Yo creo que tenemos que estar orgullosos y orgullosas, incluso de los anti. Pues yo creo que Vitoria tiene, que yo creo que parte de este movimiento, no solo el participativo, sino también de esta intensidad del debate local, tiene mucho que ver con la dimensión de la ciudad. Es decir, Bilbao es una ciudad demasiado grande para que la gente se vea más allá de los grandes, como decías, no, de ese orgullo exacerbado, todo parece bien, nadie critica nada, bueno, pues eso que tampoco es ideal, yo creo, ¿no? En Vitoria sí que tenemos una dimensión en la que nos permite que todo nos importe. Es decir, a mí me importa, yo no vivo en Saramaga, pero me importa lo que ocurra en Saramaga. Porque paso por allí, porque tengo amigos que viven allí. Yo vivo en un barrio, pero me puede importar lo que ocurra en el resto de barrios. Y me puede importar hasta el detalle de lo que ocurra en una calle concreta, porque sé cuál es. Porque he pasado por allí o porque tengo... Y yo creo que eso en otras ciudades no ocurre. Entonces aquí lo que ocurra en la esquina de la calle X con la calle Y es importante. No solo para la gente de esa calle. Y eso lo permite la dimensión de la ciudad. Y luego también permite esa dimensión que la gente tenga tiempo para reunirse, para estar en asociaciones, en colectivos y para, bueno, pensar este tipo de proyectos que igual no les afectan directamente, pero tienen su opinión y la gente tendrá su opinión sobre el tranvía a las universidades. Y mucha gente ni lo va a coger ni pasa por su calle, pero bueno, no importa. Pues a mí me importa lo que ocurra en la calle General Álava, yo no vivo en la calle General Álava. Yo creo que esa es la ciudad la que nos permite hacer eso. Si pasamos de dimensión, y quizás en los nuevos barrios pasa eso, quizás, yo ya no sé dónde está la calle, no sé, Budapest. No lo sé, o sea, no sé. Salburúa, muy bien. Se sabe que está en Salburúa porque los países están allí, ¿verdad? Sí. Las capitales. Pero
Sí, puede ser, claro. Bueno, pero estoy diciendo lo contrario. Lógico, estoy diciendo que efectivamente la dimensión de la ciudad permite hasta un nivel bastante elevado conocer la ciudad y que te importe, no solo que te la conozcas, sino que te importe lo que ocurra. Y creo que eso en otras capitales no pasa. O sea, ¿creéis de alguna forma el territorio condiciona, ¿no? El hecho de no ser una provincia, como puedan ser la, comentabais, ¿no? El tema del territorio es otra cuestión. Quiero decir, Álava, el problema que tiene es que el resto de Álava tiene un peso muy escaso, primero poblacional y después informativo, claro, porque es muy complicado. Es un entorno muy complicado para los medios poder abarcar más allá de Ayala y de Rioja Alavesa, que son, bueno, pues las dos focos un poco de población y de actividad. Es verdad, y eso es una autocrítica que tenemos que hacer, ¿no? Que el resto del territorio se nos queda muy fuera del foco. Por lo tanto, sí. Y también las instituciones. Vosotros, por ejemplo, Aitor, tenéis una persona, un corresponsal, como quieras llamarlo, en Diputación, Juntas Generales, pero realmente es que hay una persona, bueno, el Correo, Noticias de Álava y Radio Vitoria, creo que son los que tienen, hay gente más o menos habituada. Llevar el día a día de la información de lo que ocurre en Diputación y Juntas Generales es complicadísimo, porque son cosas de estas que, bueno, tú también sueles hablar de que si cupo, que si impuestos, que si tal, ver, la pero ¿cómo explicas eso? Ojo con la Diputación, que es la que maneja los dineros. Sí, pero eso ¿cómo se lo explicas a mí mismo, por ejemplo? No, a ver, son instituciones muy duras de explicar. Claro. La Diputación yo creo que no tanto, pero sí que ocurre pues que vas a hablar de las Juntas Generales. Y yo supongo que todos los que están aquí saben lo que son las juntas generales, porque es gente comprometida y con curiosidad para estar aquí, pero hay mucha gente que no sabe qué son las juntas generales. Pero yo creo que tiene competencias bastante importantes como para que nos debieran importar. Pero es muy técnico, sí. Nos vamos a unos niveles muy complejos. Pero tenemos que hacer interesante lo importante. Es que muchas veces no abordamos temas porque son muy áridos, pero tienen mucha importancia. Pues tendremos que buscar de qué manera llegar a la gente y hacer digerible la información hasta la más árida, siempre y cuando sea importante, porque hay cosas relacionadas con la política y las instituciones que no. Pero yo siempre tengo una obsesión porque se me entienda. Primero, por entender yo lo que voy a contar y después porque se me entienda. Y si las juntas generales realmente tienen importancia o lo que están debatiendo es importante, pues aunque sean las Juntas Generales y tengas que decir en la Comisión de Ordenación y Territorio de las Juntas Generales de Álava, el procurador, pues ya encontrarás una fórmula para que no se te hayan dormido al segundo 10 los oyentes. Pero tienes que trasladar esa información. Sí, es importante, yo creo que lo es. Pero hay que buscar cómo. Es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil. Yo entiendo que Consejo Vasco de Finanzas. ¿Cómo explicas un Consejo Vasco de Finanzas? Mi primera crónica escrita en el Ya me dijeron que tenía que hacer un folio para explicar un resultado de un Consejo Vasco de Finanzas. Y yo decía, necesito un folio para explicarle a alguien de Madrid qué es un Consejo Vasco de Finanzas. Pero claro, es que son cosas importantes. Es que ya básicamente, no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando pongo esas cosas, Consejo Vasco de Finanzas o Juntas Generales, yo soy consciente de que ya son el titular. No, ojo, que no tenemos que vivir de los clics, ¿eh? Ni mucho menos. Pero vamos, eres consciente de que no lo leen. Y cuando hablas incluso de eso, de la reforma fiscal, que bueno, en este caso no ha sido tan importante esta reforma, pero otras que ha habido anteriormente, es que no. O sea, la gente, es muy difícil llegar a ellos. Muy difícil, porque quizá la culpa, lo que tú dices, quizá no lo trabajamos de la forma más adecuada, pero es complicado. La gente se siente al final identificada con lo que vive en primera persona, ¿no? Ya comentaba también Aitor. Entonces son temas bastante áridos de tratar, pero bueno, ahí está nuestra función de traductores y traductoras, ¿no? Que sea comprensible eso que intentamos trasladar. De todas maneras, el problema en este caso no es exclusivo de los medios. Es un problema que trasciende lo mediático. Es decir, ¿por qué tenemos una ciudadanía, somos una ciudadanía que no conocemos nuestras instituciones, que desconocemos conceptos básicos en materia de gobernanza, de democracia? Los medios podemos solucionar parte de ese problema, pero no todo ese problema. Luego habéis comentado un detalle que no sé si es quitar un poquito esa responsabilidad que en cierta forma tienen o tenemos los medios de comunicación. Es el grado de responsabilidad sobre el papel que desempeñamos en la acción de la propia ciudad, ¿no? A la hora
de ayudar a la, bueno, a la cohesión social, a vertebrarla, a trasladar una imagen en positivo. Muchas veces por parte de las instituciones igual se cae, efectivamente, ¿no? Comentabas, Nacho, en esa necesidad de, oye, necesitamos de vosotros los medios de comunicación, ostras, hablar bien de la ciudad. Depende de quién esté, da igual quién esté al frente de la institución. Nadie te pide eso, Aitor. No. Nadie te pide que hables bien de la ciudad. Ellos te piden, habla bien de lo mío. No te piden hablar bien de la ciudad. Te piden, oye, habla bien de mi proyecto, de mi, bueno, lo que fuera, ¿no? Una obra o lo que sea. Y ese, hombre, no es que sea el problema. El problema es lo que tú hagas. Pero tú tienes que saber filtrar, primero, para no escuchar ciertas cosas, o para hacer que no escuches ciertas cosas. Y segundo, para tú, ¿no? Pues, de alguna forma, marcar tu criterio. Que luego tu criterio comparte, es compartido con, bueno, pues con el impulsor de turno del proyecto o con el... Bueno, con quien lo está, como los anti, decías tú antes, ¿no? Bueno, pues, es, ya no es un problema, pero tú tienes que marcar el criterio al margen de lo que te puedan. Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que te hacen es trasladártelo también en plan negativo. Cualquier crítica a un proyecto se interpreta como es que estás atacando la ciudad, la estás cuestionando, no estás tirando del carro, es que cuando tu papel no es ese. Yo por lo menos creo que nuestro papel no es el de tirar del carro de proyectos de ciudad. Otra cosa es que tú puedas informar, puedas contextualizar, puedas dar voz, puedas hacerle comprender a la gente la importancia que tiene un proyecto si así lo juzgas. Pero mi papel como periodista no es convencerle a nadie de que un proyecto es bueno. Lo tiene que decidir la persona en base a información que obtiene de mí, de otros medios, que le llega de otra vía. Nosotros ayudamos a construir la opinión, pero mi papel no es formar la opinión de los ciudadanos. Mi papel es darles las herramientas para interpretar la realidad ahora mismo en un momento en el que es complicadísimo, pues porque estamos inundados de información, porque la información es efímera, porque la información es muy simple, porque vamos siempre a soluciones sencillísimas, nada complicado, no me compliques la vida, esto es un horror, dame cosas amables. Pero yo no tengo que formar la opinión pública de nadie, primero, porque yo hay muchas cosas de las que no tengo opinión. Es que cuando uno es contertulio se da cuenta de que hay cosas de las que no tienen una opinión clara. A mí me pasó, me invitaron a ETV y cuando hay temas que no controlas o en los que no te has parado a pensar 5 minutos, dices, es que yo no sé qué pienso de esto. O no lo tengo claro. O tengo más dudas que certezas. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que pensar? Yo, por lo menos, creo que ese no es mi papel. La equidistancia esa famosa, ¿no? La que se habla ahora. Es equidistancia. Pero yo opino de lo que yo creo que tengo información. De lo que yo creo que puedo aportar información. Mi objetivo, que no sé si lo cumplo y no lo cumpliré siempre, es intentar contarle a la persona que me está escuchando algo que no va a escuchar en el informativo del día, porque va así, muy rápido, y que no sabía hasta ese momento. Algo que yo puedo saber porque tengo más años que la tos, porque llevo mucho tiempo trabajando, porque me ha llegado por otra vía, que no es accesible a todo el mundo. Aportar un poco más. Al final el enfoque, tú opinas siempre, porque solamente con el enfoque, eligiendo el tema, ya estás opinando. Pero yo no quiero formarle la opinión, no quiero que nadie diga mañana es que el pacto de Ajuriania fue guay, porque lo dice Eva Domaica. No. En el ámbito local vuestro, del correo, esa figura opinativa, más allá de cartas al director que pueda ser la propia ciudadanía, de los editoriales, bueno, tenéis una sección, que es la de nuestro buen amigo Ángel, que es un poco el que tiene barra libre, de alguna forma. Total. Y además, como ya tiene galones, ¿no? Y carreras. Sí. Le deis esa opción, ¿no? Ese es un poco... ese cajón de alguna forma. Claro, pero bueno, yo creo que todos los medios lo tenemos, ¿no? Todos los medios intentamos diferenciar de alguna forma lo que es información, aunque la información nunca es pura, como decía Eva, la información tiene su dirección, tiene su enfoque y tiene su criterio y no son informaciones puras de hechos relatados sin ningún tipo de subjetividad porque no existe, al final los valoramos y además porque ya que eso... En empresas como la nuestra, es decir, pierde valor en el momento en que cualquier persona
puede comunicar a través de Twitter o redes sociales, mucho más inmediatas, mucho más directas que la nuestra. Cualquiera puede comunicar lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos gente, tenemos periodistas con muchos años de carrera, que, hombre, les vamos a pedir un poco más que el relatar los hechos. Les vamos a pedir que nos digan si es importante. ¿Cómo de importante es? ¿Por qué es importante? ¿Cómo puede afectar a la gente? ¿Cómo, bueno? Y en ese balance de todo eso, pues igual no es un relato puro de hechos. Y luego tenemos ventanas de opinión clara, directa, que se ven en el papel claramente diferenciadas, como la de Ángel Resa, que está aquí, en el caso local, y como la de otros opinadores. Muchos de ellos, claro. Otros opinadores habituales, otros más, más esporádicos. Pero bueno, eso está claro, es decir, todos tenemos esa parte. Uh-huh. Informamos, la información tampoco es siempre el mero relato de hechos, la información tiene un sentido. Tenemos ventanas de opinión donde habitualmente la gente opina con toda libertad y además lo hace sin ninguna cortapisa. Y luego, bueno, pues tenemos otra misión que es la de entretener, sobre todo en el ámbito web, ¿no? En el ámbito digital que se presta más al entretenimiento. Y esas son nuestras funciones. Y yo creo que tenemos una función también de formación de opinión. Yo creo que es consecuencia de... Sí, puede ser, pero yo creo que no sí. Es sí. La gente que confía en ti, Eva, y que te escucha las mañanas, a mí no me parece mal que tú les formes la opinión. Porque ¿sabes qué pasa? Que si no, lo va a hacer otro. Y lo va a hacer otro que quizás tenga menos carrera que tú, menos conocimiento sobre el tema, que haya escrito 3 tweets seguidos sobre algo de lo que no tiene ni idea o de lo que directamente miente. O alguien que tenga los mismos años de carrera que yo, pero piense completamente opuesto. Bueno, pero yo buscaré. Cada uno buscará su referencia de confianza, digamos. Yo creo que esa es la clave. La confianza y la honestidad, sí. ¿No? Es decir, oiga, si usted confía en mí, es porque usted cree que yo soy honesto. Sí. Me puedo equivocar, puedo errar claramente, puedo equivocar totalmente de criterio, o puedo estar en mi contra, ¿no? Digamos. Opinar lo contrario. Pero no nos equivoquemos. En la época en la que estamos ahora, sobre todo en digital, y bueno, y vosotros, por ejemplo, cuando alguien va a leer el correo a un bar, por ejemplo, no tiene por qué estar de acuerdo con lo que lea. Y se lo puede leer perfectamente. Y pasa mucho. No, pero pasa muchísimo. Gente que, no, sé que no voy a estar de acuerdo desde el principio, o te escucho, claro. Sé que no, pero lo voy a leer. Y yo creo que eso también es una función que cada vez se da más, por desgracia. Digo por desgracia porque cada vez pasa mucho más en Internet los medios de comunicación que su temática es derecha o izquierda, o Madrid o Barça, me da igual. Sí. Ultra hacia un lado o hacia otro. Y cada vez pasa más y sin embargo se lee mucho más. Pero ¿a que tú te has hecho una lista de periodistas que te gusta leer, aunque no coincidan con tu forma de pensar? Exacto. Yo creo que nuestro futuro, la palabra prescriptores es un poco horrible, pero es que en toda esta inundación de información, todos y cada uno de nosotros vamos a acabar haciendo una selección de periodistas o de medios que nos dan cierta credibilidad, coincidan o no con lo que pensamos, pero yo me fío de este, igual yo tengo periodistas que sigo para baloncesto. Cuando quiero saber algo del Baskonia, hay personas de las que me fío y otras de las que no, porque sé que meten la pata hasta aquí y dicen que saben mucho y no saben. Cuando hablan de política, yo tengo periodistas que, aunque no coincidan con mi forma de pensar, les escucho porque me parece que saben de lo que hablan y me ayudan, aunque no piensen como yo. Es decir, al final, todos tendremos que hacernos una especie de lista de favoritos con los que irnos informando y conformar nuestra opinión. Y ahí yo creo que cada vez los medios son importantes, pero también mucho las personas. Yo hay medios que no puedo escuchar, pero sí hay periodistas que sigo. Es decir, que eso va a formar parte, yo creo, que del futuro, con esta fragmentación tan grande de la información que han introducido las redes sociales, todo el mundo digital, etcétera. Yo creo que todos tenemos como nuestro listado. Estamos en las 8:10. En 10 minutos vamos a abrir turno de intervención por parte de todas y todos vosotros. Hay un tema que quiero tratar, que creo que es único en Vitoria-Gasteiz,
que tiene como protagonista a las comisiones que se celebran en el ayuntamiento, en la Casa Consistorial, que son las únicas comisiones que son abiertas. Ah, no. Era. Bueno, voy a terminar. Estamos hablando de las comisiones de urbanismo, comisiones de medio ambiente, comisiones en las que en Vitoria-Gasteiz, hasta ahora que yo sepa... En Bilbao también. En Bilbao y también. En Donosti que están presentes los medios de comunicación. Sí, en Bilbao ahora también. Es más, se puede acceder, se pueden ver online. Bien, bueno, pues hasta hace poco había un debate, porque claro, para que se hagan idea o os hagáis idea, no es lo mismo hacer una comisión de urbanismo con los medios de comunicación presentes, con temas que son espinosos y delicados, con perdón, si no estamos los medios de comunicación. No sé si hace falta explicar el porqué. El tema de, y que me perdonen quienes no, porque todo el mundo no lo hará igual, pero el tema del postureo, el tema del cómo nos posicionamos políticos, políticas, representantes de diferentes ámbitos, si está o no está el medio de comunicación, por dejar clara mi postura, es algo que condiciona y puede, de alguna forma, condicionar el que se traslada a la ciudadanía, sí o no. A mí me ha tocado cubrir muchísimas comisiones municipales, sobre todo en el diario Noticias de Álava, durante varios años, y estaba claro que la política no se cocina en las comisiones. Está claro, como no se cocina en un pleno parlamentario, se cocina fuera de eso. Eso se ha convertido pues, en un espectáculo, ¿no? Muchas veces buscan decir la frase que se va a convertir en corte para el informativo de las 2 de la tarde, ¿no? O de la 1, en función de la radio local de la que hablemos. Eso está sucediendo. Yo no sé si lo veréis igual vosotros. Sí, además es que se alargan sin ninguna necesidad, ¿no? La comisión básicamente es que la oposición pregunta, el gobierno responde. Básicamente, salvo en algunos casos extraordinarios. Estamos allí muchas veces unos cuantos medios. El día que no hay ningún medio, no sé, eso nos lo dirá la concejala, pero yo estoy convencido que el día que no hay ningún medio duran muchísimo menos las comisiones, seguro, seguro. Y el día que hay baloncesto y fútbol también. Sí. A ver, no, pero ¿la alternativa cuál es? Yo estoy de acuerdo, yo he cubierto también comisiones... A porrillo, hasta cuando nos sentábamos en la misma mesa que los concejales. Pero la alternativa, ¿cuál es? ¿Que debatan a puerta cerrada? Ya lo hacen. Sí, ya lo sé. Pero yo quiero estar ahí para verlo. Ya debatirán. Pero lo que yo no quiero es que me cierren todas las puertas porque va a haber show. Es que entonces... Todo se cocinaría a nuestras espaldas. Yo soy periodista, pero también soy ciudadana y yo traslado lo que pasa ahí. Y poco o mucho yo me intento enterarme de por dónde va el debate. La alternativa, ¿cuál es? Cerramos todo, como ocurría antes en Bilbao, como ocurre en las sesiones en Diputación. Tú lo cierras todo y que los gabinetes de prensa o los diputados que conoces y con los que tienes contacto, cada vez menos, porque ahora hay mucha distancia entre políticos y periodistas, ¿te cuenten? ¿Te enteras solo por versiones interesadas de terceros? No, yo estoy de acuerdo en que tienen que ser públicas, siempre que seamos conscientes de lo que son. Ah, bueno, sí, es un circo, sí. Pero bueno, es importante que haya periodistas en un contexto, como ha citado mi compañero, de absoluta precariedad de la profesión, que puedan estar haciendo un seguimiento muy estrecho de la actualidad municipal, de la actualidad foral, etcétera, ¿no? Porque es la única forma de, iba a decir fiscalización, quizá no es la palabra, pero por algo se la llamaba la prensa cuarto poder, ¿no? Una de nuestras funciones es mantener el equilibrio de poderes. Y entonces, bueno, ahí tenemos que estar haciendo un seguimiento estrecho. Y las comisiones, desde mi punto de vista, son una forma de hacerlo, ¿no? Estar presentes en las comisiones. Eso sí, siempre, pues, como, tal y como ya lo somos, consciente de lo que son, ¿no? Y de lo que dan de sí. Bueno, las comisiones abiertas, no sabía lo de Bilbao, sí. Sí, yo pregunté, ¿eh? Porque yo no he ido a comisiones al Ayuntamiento de Bilbao, pero cuando nos planteaste para venir aquí, pues pregunté y me dijeron que sí, que ya las daban. Cuando llegué yo eran a puerta cerrada, pero ahora... Pues a ver si a partir de ahora igual ya Bilbao no va igual y van a ser las comisiones las culpables. De esa unificación de criterios y todos a una... No, sí, pero la política hoy en día tiene un componente muy importante de espectáculo, nos guste o no.
presentan una moción de censura y la presentas más para venderte a ti mismo, para, es decir, todo tiene, todo el engranaje ahora mismo está montado así. Entonces, en los plenos en el Congreso, los plenos en el Senado, las comparecencias en prensa, todo se hace pensando, entre otras cosas, en los medios, en cómo se va a aparecer, en estrategia política. Bueno, pues sí, hay que ser consciente de que... Incluso las guerras, no es afortunadamente un tema local, pero a mí me tocó hacer la tesina en cuestión de medios de comunicación y guerras, y las guerras muchas veces, batallas, se plantean en sitios y de forma que puedan ser grabadas por los medios. Vamos a desvolar este puente a esta hora y no a otra, no porque sean técnicamente mejor o vayamos a hacer más daño a esta hora, sino porque así van a salir en este determinado país a esa hora, ¿no? Bueno, en el 11S se vio claramente, fue un ataque pensado de forma mediática, ¿no? Entonces, sí, ¿hasta qué punto estamos convirtiendo en mediática la política? La política se está convirtiendo... A ver, que se me entienda esto. La política es el epicentro de la sociedad, o sea, el centro muy importante de la sociedad. Pero nosotros somos también culpables de que le demos quizá más importancia a la que tiene. Y por nosotros hablo de Vitoria, de Álava, de España y casi casi del mundo. De que le demos más importancia a un corte o a una declaración del político de turno que al contexto en sí. Y es culpa de todos. Hoy, por ejemplo, el ministro ha venido al Memorial de Víctimas. Para mí, yo creo que quizá lo más importante que tendríamos que haber hecho es hablar de cómo está ahora mismo el Memorial de Víctimas y no de que Zoido haya dicho tal o cual cosa. Que, ojo, luego también nosotros soy el primero en cometer este error, ¿no? Pero tenemos esa tendencia y con la oposición también, claro. Sí, pero Zoido viene a Vitoria y ¿qué es lo primero que piensas tú? Lleva escondido desde la nevada, vamos a preguntarle. Sí. Es lo primero que, como periodista, es lo primero que piensas. Dices, del memorial ya hablaremos otro día que tenemos posibilidades, porque el memorial va a estar ahí mañana, pasado. Claro, ¿qué es noticia? Pues depende, si el ministro de Interior viene aquí y lleva sin aparecer para dar explicaciones de la AP6, de la nevada y el caos que hubo desde el Día de Reyes, pues cualquier cosa que dice Zoido sobre esa nevada y el caos y el director de la DGT y Sevilla se convierte en noticia. Y luego el ámbito local que se le puede dar a la visita, ¿no? O las declaraciones que he escuchado hoy, a Iker le he escuchado cuando lanzaba esa, en el informativo de respecto del consejero de Sanidad, si no me equivoco, respecto de que él también en estos días hay mucho follón para ir a los hospitales y bueno, que él también para ir a los partidos pues tiene que esperar colas o... Bueno, quiere decir que esos cortes de voz de alguna forma contribuyen a ello. Estamos ya prácticamente en las 8 de la tarde. Así que vamos a ir abriendo poco a poco, si os parece, la participación de todas y todos nosotros. Yo no sé si a través del hashtag que tenemos ha habido movimiento, que lo hemos estado siguiendo, pero no a modo de preguntas, sino de comentarios. Pero sí que vamos a empezar a ir dando paso a las intervenciones y luego tendremos un cierre final por parte de cada uno y uno de vosotros. ¿De acuerdo? Vamos con esa primera intervención. Bye, queso. Arratsaldeón. Arratsaldeón. A ver, yo ya hablo desde una asociación vecinal, Saspigarren Álava, y me han sorprendido bastantes cosas de las que se han tratado aquí. Tampoco voy a abordarlas todas porque sería imposible, pero la intervención tiene que ser necesariamente corta. Lo primero, la escuela abierta a la ciudadanía, que bueno, que ha planteado este tema de debate, que es interesante, pero el problema que tiene la escuela abierta de la ciudadanía es que está regulada por la legalidad del propio ayuntamiento. Por lo tanto, la participación ciudadana que existe en el ayuntamiento es la regulada por el ayuntamiento, no hay coparticipación. Entonces, eso hay que decirlo por delante. Luego, en cuanto a los medios informativos, a mí me ha sorprendido la primera intervención por parte de la representante, en este caso, de Ana Ser, cuando ha dicho que los municipios. Entonces, no sé si había... Creo que la primera intervención ha estado centrada en el nivel institucional. Yo creo que el nivel institucional está condicionando absolutamente todo. Uh-huh. Y luego me ha sorprendido... Bueno, se ha ido matizando después en general en las intervenciones, pero luego me ha sorprendido también cuando se ha dicho que Gasteiz, o Vitoria, como queráis, o Vitoria-Gasteiz, es una ciudad quejica, que luego se ha matizado con crítica, que es un poquito más presentable.
Porque estáis dando una opinión. Los medios informativos, al decir eso, estáis dando una opinión. Estáis dando Premio Mercedes, mocha. Sí, sí, no. Digo concretamente que no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Aquí hay un movimiento social muy importante y vosotros y vosotras tenéis que hacer que los medios informativos, a la hora de reflejar las cosas, también reflejéis el movimiento popular. O sea, lo que está planteando el movimiento. Por mucho que os fastidie, o aparentemente habéis dicho que os fastidia porque es muy quejica, hay muchas cosas y no podéis abordarlas, pero eso debe ser uno de los papeles que tenéis que jugar y que, a mi modo de ver, en este momento todavía no jugáis. Y luego se ha dicho también el tema de la precariedad. Ya habéis dicho todo que habéis pasado por Radio Vitoria. Casualidad, habéis pasado por EITV, que es un medio público y donde la precariedad es el alma mater de la situación de los periodistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dicho eso, sí os pediríamos que atendáis más al movimiento popular y que cuando vayamos a las comisiones, que solemos ir el movimiento popular, asociaciones vecinales y otros grupos sociales, pues no vemos que prestéis mucha atención, ¿eh? Sobre todo porque habéis perdido ya la costumbre. Vale, lo dices tú en concreto, de acuerdo. Queda recogido su opinión. ¿Más llamadas, más opiniones? Pues si queréis puntualizar algo podéis. Guillermo, como somos mayores ya nos conocemos. Lo de Quejica es verdad que yo lo he dicho, pero no lo he dicho en un aspecto negativo. Es verdad que Quejica se puede... es más, creo que he dicho que en Bilbao lo que ocurre es todo lo contrario, que no hay autocrítica. Yo creo que y he dicho que se es un poco como periodista, siempre se le busca todo cinco patas al gato. A mí me parece que está bien, hasta cierto punto. Es decir, yo creo que puede ser una cualidad si no se lleva al extremo. Me gusta más la actitud crítica que la autocrítica. Y del movimiento popular, te aseguro que en Vitoria está muchísimo más representado, porque es mucho más vivo que en otros sitios. Y aquí tiene un reflejo en prensa que no lo tiene en otros sitios. Eso te lo digo porque ahora lo conozco. Brevemente. No, básicamente quería incidir en eso, que yo creo que la atención que se le da al movimiento popular es bastante, bastante importante, creo aquí, en Álava, o en Vitoria. En Vitoria, no en Álava. Solicito a brevedad si... Pregunta si puede ser también, vamos, Aurrera. Barkatu, cuando has dicho de mejorar las calles, ¿te referías al pavimento? ¿Y por qué en un barrio periférico, a partir de las 11 menos cuarto, te tienes que buscar un taxi? Llámese Ibaiondo, que no está allí la calle Budapest. Y en realidad creo que sois vosotros quienes nos habéis dejado a Álava como patatera, como pobre, como la hermana pobre, porque no he oído que, aparte de Bilbao, Donosti, si ya sabemos todos cómo es Bilbao y Donosti, tengo muchos más años que vosotros. Por cierto, yo no trabajé en Radio Vitoria. Y creo que se te olvidó algo de lo que enseñan en la Universidad de Deusto. Álava somos mucho más que eso, que Quejicas. De acuerdo. Queda recogida su opinión. Juancho. Buenas tardes. Se ha hablado mucho, en la mayoría, de criterios. Yo, perdonar, pero creo que hablaría más de tendencias y hablaría, por perdón también, de vetos. Llevo muchos años en esta ciudad, muchos, y estoy implicado en muchos temas y estoy harto de que hacer ruedas de prensa y que no acuda ni Dios, de hacer convocatorias para que se nos lleve a unos lugares donde estamos convocando desde hace 25 años un propio congreso que trae más de 300 asistentes anuales y no va ni un medio informativo. Eso es poner vetos, se nos ponen vetos y se nos han puesto vetos. Se nos marca desde el principio con un sello a nosotros de rojos y nos hemos quedado con él para toda la vida y llevamos más de 25 años. Eso quiero decir que es muy problemático y se ponen vetos cuando uno manda cartas al director y hay determinados medios, como el Correo, por ejemplo, que no me publica ni una. Y sin en cambio, el Diario de Noticias me la publica y Gara me la publica. ¿Por qué? Porque se nos ponen vetos. ¿Algo que decir? ¿Conclusiones? No es mi cometido, con lo cual no conozco el detalle, pero yo sé que no se pone veto a ninguna carta al director que cumpla con las cuatro reglas básicas
que se publicitan en el mismo periódico, ¿no? De extensión, de extensión, y lógicamente, pues yo no conozco el caso. Ya le digo, tampoco es mi cometido directo, con lo cual no puedo garantizarlo. Pero bueno, que estoy en ello y que no... Yo sí que pediría que luego, al finalizar, como además somos personas, cuando acabemos el acto, charléis un momentito y eso lo tenéis que hablar. Dicho lo cual, hay un tema que ha planteado Juancho que me parece también interesante, que no creo que solamente sea atribuible al colectivo vuestro o a otros, sino a bastantes. El tema de las ruedas de prensa. Y eso no te creas que os pasa solo a vosotros, sino que a muchas instituciones, incluso con, entre comillas, más peso. El tema de los medios de comunicación, la escasez de periodistas, Aitor, las asistencias a las ruedas de prensa. Interesante, Juancho. Hay una cosa que utilizan los compañeros de radio aquí en Vitoria, que es el pasacortes. El pasacortes es porque entre ellos, de diferente medio de comunicación, se ponen de acuerdo para ir una rueda de prensa a uno y otra rueda de prensa a otro, porque no hay gente capaz de cubrir todas. Es así, es triste. O sea, medios de comunicación, que en teoría son competencia, tienen que ayudarse, porque son compañeros. Porque si no, el informativo no saldría, o no saldría con esa voz. Yo creo que es una intervención interesante. Y sí que está claro que la profesión está en una situación de precariedad absoluta, como decíamos. Cada periodista quizá tiene que cubrir 4, 5, 6 X temas a lo largo del día. No llega a todo y lo peor es que a los que llega ni siquiera puede tratarlos bien, no puede hacerse las preguntas oportunas en torno a ese tema para poder contextualizarlo bien, para poder presentarlo de la manera adecuada. Es una absoluta precariedad que influye, desde luego, en la forma en la que estamos conformando opinión en la ciudadanía. Pero es cierto también, y a mí me ha pasado también en la sección de cartas al director, por supuesto que no todas se publican. Incluso cuando cumplen el número de líneas y el DNI, el teléfono que dejas. No podemos olvidar que los medios son un instrumento de poder, somos un instrumento de poder. Hay que ver esos instrumentos de poder en concreto en manos de quién están. No todos los medios de comunicación local, no es un bloque hermético, hay medios de comunicación local en manos de asambleas ciudadanas, hay medios de comunicación local de iniciativa particular, hay medios de comunicación local de carácter público, hay medios de comunicación local de iniciativa popular, Euskaltzale, hay medios de comunicación local que son parte de un conglomerado de medios, de un grupo de comunicación que cotiza en bolsa y en el IBEX. Entonces, son instrumentos de poder, por supuesto. La realidad mediática está interferida por los poderes económicos, los poderes políticos, y eso tiene que ver luego en la línea editorial y en la elección de a qué rueda de prensa vas y a qué rueda de prensa no vas. Hombre, yo creo que es mucho decir, ¿eh? Sí, yo creo que el hecho de cotizar en el IBEX, que decida si voy o no a la rueda de prensa de un colectivo de no sé qué, yo creo que es mucho decir, porque no, porque yo no lo vivo, me refiero. Uh-huh. Y porque yo gestiono esas ruedas de prensa y yo efectivamente no llego a todas. Uh-huh. Y yo recibo del orden de 300 mails diarios. De esos tengo que averiguar cuáles son interesantes. Tengo que averiguar yo, quiero decir, abriéndolos un poco, dedicándoles 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos, porque no haría otra cosa en todo el día. Y tengo muchas más cosas que hacer. Yo recibo ese orden de mails. De esos, muchos son convocatorias para el día siguiente, de todo tipo. De todo tipo, muchas de los concejales, muchas de asociaciones, muchas de otro tipo de entidades, muchas de empresas, y todas, para ellos, todas son las más importantes. Pero yo no tengo 50 personas. Y aunque los tuviera, quizás no es lo más importante. O quizás yo no quiero dedicar a esa gente a dedicar su tiempo a esas ruedas de prensa, sino que quiero que de verdad hagan periodismo y que pregunten por sus cosas y que investiguen asuntos y que marquen la agenda con informaciones y que consigan noticias. Porque las noticias no caen del cielo, las noticias se consiguen con trabajo y con horas de trabajo. Entonces, hombre, yo lo entiendo, Juancho. Es que a una rueda de prensa no viene nadie, pero lo que le decía Aitor, es que le pasa a usted, pero es que le pasa también al concejal de no sé qué partido que para él va a comunicar una cosa importantísima. Pero con una diferencia. Y ocurre también. Los concejales tienen altavoces. No, sí, por supuesto. Por supuesto. No es equiparable. Pero me refiero que yo no decido si voy a la rueda de prensa de este colectivo local en función del IBEX. No quería decir eso. Yo por ahí no paso porque yo por ahí no lo vivo y no lo he vivido en mi vida de 20 años de carrera. O sea, no, a mí no me marca el IBEX 35 a qué rueda de prensa voy, pero bueno, no.
No, porque además jamás. A nivel local lo decidimos. No, 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 no tiene nada que ver. Es como son planos, son planos absolutamente nosotros. Diferentes. No tiene nada que ver. Y cuando coges las convocatorias por la mañana decides, tengo 10 convocatorias que me gustaría cubrir y tengo 4 redactores, entonces dices, está tú por teléfono, está tal, esta no llego, sí. Este me mandarán el corte por otro lado, este me busco la vida. Y pero, es así. Pero la línea editorial del medio decide qué lugar, de qué manera presenta un tema en concreto. Se ha visto con el juicio a De Miguel. ¿Quién le dedica la portada? ¿Quién no? ¿Quién le dedica más espacio y quién menos? ¿Quién le dedica un arranque y quién no? Pero eso es jerarquía. Y eso es información local. Pero, y está mediatizada, por supuesto que sí. Pero bueno, los medios no llegamos, claro. No podemos abarcar todas las convocatorias que hay. Es imposible. Yo ayer hablaba, teníamos la reunión por la mañana y estábamos discutiendo sobre un tema, sobre si era importante, no era importante. Y yo le decía al editor, tenemos sitio para 10 noticias. ¿Tú crees que esta es una de las 10 noticias más importantes del día? Es que no llegamos a más. Es que solo podemos contar 10. Claro, si tienes muchísimo espacio, pero tienes que elegir 10. Y entonces hay días que sí te cuadra una por contexto, pero hay otros días que no. Momento. Hola. Al hilo de lo que habéis estado comentando del espectáculo y tal, en Twitter nos preguntan a ver qué hacéis cada uno de vosotros para evitar entrar en el periodismo espectáculo que se suele dar a través de las convocatorias y demás. Con lo de los concejales que hemos hecho antes, entiendo, ¿no? Que la política, sí. Sí, en la política. Bueno, pero también yo no sigo ya las comisiones tan en directo como tú, Nacho, ¿no? Pero hombre, yo he visto el Congreso de los Diputados, esto me parece una broma. Sí. Es decir, yo no he visto a ningún concejal del ayuntamiento sacarse de debajo de la mesa lo que sea, ¿no? Que diga, el espectáculo sí, pero tampoco tanto. Es decir, las comisiones siguen siendo sitios donde se abordan temas de interés ciudadano. Y si estás allí, te enteras mejor que si no estás. Yo he habido muchas veces que he ido a comisiones y me he salido sin escribir nada. Y otras veces incluso que me... Bueno, pues ha salido algún temita, pues porque ha contado algo el del ayuntamiento, el equipo de gobierno... Y claro, luego me dice el de la oposición, oye, que he sido yo el que he preguntado este tema y no me has hablado. Bueno, pues yo lo que intento es en este caso, a veces porque se me escapa, ¿eh? Porque no lo digo, pero bueno, a mí lo que me interesa es el tema, la noticia, no el rifirrafe que surge ahí. Pero desgraciadamente yo creo que caemos. Sí. Caemos muchas veces. ¿Por qué? Ahora mismo la atención está carísima. Hay tanta información... que todos competimos por atención. Yo en Twitter cuando tuiteo y quiero impactar, el concejal que quiere no sé qué, la asociación que quiere llegar a la ciudadanía, todos competimos por la atención con la tele, con los medios de comunicación tradicionales, con internet. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vamos al espectáculo, a lo llamativo, a lo que llame la atención. Entonces, te pones... digno, eres consciente de que no debes hacerlo, pero sale Rufián en el Congreso con la impresora que está buscando sus 20 segundos de informativos en todos los medios y lo consigue. Y tú sabes que lo está haciendo para conseguir salir en los medios de comunicación. Había un político hace muchos años que siempre que cuando quería dar el corte de voces, pues cuando yo quiero que me saquen esto, ¿qué hacía? Gritaba. Decía, porque como les he dicho, no sé qué, no sé qué, y luego ya volvía otra vez. Entonces era como, oiga, por favor. Pero al final muchas veces lo conseguía. ¿Por qué? Pues porque los periodistas también somos, entramos un poco en ese juego, en el de quedarnos con lo llamativo, quedarnos con lo que llama la atención. Es más fácil. Y lo consiguen. Y entramos en esa rueda. Y además a veces con una competitividad estéril, ¿no? Pues como el otro lo ha contado, lo de la impresora, yo lo tengo que contar también, ¿no? Pasa con otros muchos temas en materia de información local, ¿no? A ver quién saca antes el programa de Fiestas de Vitoria, ¿no? Yo creo que estamos cerrando mucho el marco, que estamos haciendo un tipo de competición entre medios que es... estéril, que no nos lleva a lo realmente importante. El otro día estuvo Rosa María Calaf, invitada aquí en Vitoria, quizá muchos lo escuchasteis, por la coordinadora ONG de Euskadi, es que hay por aquí también algún compañero. En Alea tuvimos oportunidad de entrevistarle y comentaba precisamente que más que la
opinión pública, los medios nos estamos centrando en construir una emoción pública, ¿no? Que en lugar de contar lo que importa, estamos contando lo que impacta, ¿no? Y bueno, un poco en ese sentido. Es una reflexión yo creo que deberíamos hacernos los periodistas y los medios, ¿no? Una autocrítica. Adelante. Sí. Dos comentarios y una pregunta muy breve. Muy bien. El primero, las noticias se consiguen, ha dicho Aitor, yo iba a intervenir para decir exactamente lo contrario. Me atrevería a decir a estas horas que si yo me hubiese dedicado hoy mi jornada de trabajo a preparar las noticias de mañana, hubiese traído a estas horas ya el 90% del periódico y de las noticias de mañana de la radio. Porque según las notas de prensa y los anuncios y convocatorias de hoy o de mañana y notas de prensa publicadas por administraciones públicas, sindicatos y empresas de gran envergadura, me atrevo a decir que el 90% de las grandes noticias no se consiguen, sino que se obtienen y se hace, no voy a decir corta-pega, porque sería denigrante para vuestro trabajo y la profesión, me parece muy respetable, pero sí, quien leemos comunicados públicos, notas de prensa que remitimos o remiten en las administraciones, en el fondo ya lo hemos leído todo y luego lo que vemos es cómo se refleja en los medios. Segundo comentario. Me parece fundamental que los medios, no solo que participéis en estos debates, sino que hagáis una reflexión de cómo acercaros hacia los oyentes, lectores, escuchantes, como queréis entender. Y en especial hacia los colectivos organizados que se generan en la ciudad o en el municipio para aportar noticias, aportar ideas y aportar emociones y sensaciones. Es decir, un poco de todo. Para que esa opinión pública también, que pueda hacer Ángel o pueda hacer otra persona, que también viva no solo de esa burbuja que tenemos todos según nuestra familia, entorno de trabajo, etcétera, y entorno social, sino también otras burbujas y que al final las burbujas se rompan de alguna forma, ¿no? En la opinión y en la comunicación e información. Y la pregunta muy breve, no sé si alguien está pensando, pero yo quiero lanzar la pregunta. ¿Los medios hacéis estudios objetivos de los ciclos de temas que son noticia en vuestro medio? Lo digo por una razón muy objetiva, si lo hacéis, si os distanciáis de vuestra visión del medio o del tema que estáis tratando habitualmente, podéis observar que hay ciclos en los que se habla de pobreza, de barrios y de momento vecinal. Hace 3 años todos los días salían las noticias y el último medio año esos temas, por ejemplo, ya no salen. Hay ciclos donde los medios unos se chinchan a otros y sacan continuamente y se puede hacer un estudio y se pueden aportar datos. Y a nivel de participación es muy relevante sobre ciertos sectores cuando continuamente o cada 2 días sale la noticia sobre el barrio y pasan a los 5 meses y se ha reducido a menos de la mitad. ¿Hacéis ese estudio? Sí, un momentito, por favor. Un momentito. Adelante, Aitor. No se lo oye bien ahora, ¿no? Vamos a ver si... Y si no, me acerquéis al micrófono, ¿eh? Habla un poquito, Aitor. Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, correcto. Lo decía que, no que efectivamente las noticias de verdad, es decir, las grandes noticias que un medio, cualquiera de nosotros, pueda dar porque sus periodistas las han conseguido, son cada vez menos. Eso es irreprochable. Efectivamente es así. ¿Por qué? Bueno, porque se ha construido un muro de contención, por parte de todas las administraciones públicas, por parte de muchas entidades sociales, de todas las empresas, que no te permite franquear, que te paran. Eso es verdad, efectivamente. Y bueno, y ya depende. Ya lo que antes costaba un poco de trabajo, ahora cuesta muchísimo trabajo. Y cuesta muchísimo trabajo y no lo vas a conseguir. No siempre lo vas a conseguir. De hecho, lo consigues muy pocas veces. Pero bueno, sigue siendo nuestra misión y nuestro objetivo diario, ¿no? Quiero decir, al final, lo que nos gusta y lo que nos, nos lleva a ir todas las mañanas a trabajar, con la intención es esa. Es decir, voy a contar algo, ojalá lo pueda contar yo solo, que eso igual es la competitividad absurda que decía Hichaso, que a mí no me lo parece. Me parece que es, ojalá yo pueda dar a mis lectores que confían en mí, ojalá pueda darles la mejor información sobre un asunto que desconocen, ojalá, y si no puedo hacerlo, pues porque no hemos sido capaces, y porque además cada vez es más difícil, pero bueno, ya es nuestro problema, no el problema del lector, lógicamente. Pero si no hemos sido capaces, por lo menos contémoslo bien. Intentemos contarlo de la forma más honesta posible. Y yo creo que es nuestra misión.
y seguimos. Yo sigo yendo a trabajar con la intención de poder contar al día siguiente algo que nadie más pueda contar. Y me parece que mis lectores lo merecen. Vaya. Hombre, sí. Nos tenemos que diferenciar, en eso estamos de acuerdo, claro, todos. Es que cada uno tiene que ofrecer, que no sé, es, los claro, medios que... tienen que diferenciarse. Mi duda es si tienen que diferenciarse diciendo si las obras del tranvía van a empezar el martes a las 8 o el miércoles a las 10. Yo creo que no, quizá estamos enfocando nuestra mirada de forma un poco pues, estrecha, desde mi punto de vista. Yo cuando publico una noticia que no ha sido por estar en una rueda de prensa o por copiar, como tú digas, adaptar una nota de prensa, yo cuando termino de publicarla pues me siento orgulloso. Claro, luego pasa que muchas veces otra noticia que simplemente la has dedicado pues 15 minutos o 10 minutos, es eso, arreglar la nota de prensa, es la que ha tenido más audiencia ese día. Y tu noticia, que estás orgullosísimo porque Rufián, es un reportaje... Rufián, tiene más audiencia es Rufián con la impresora. Bueno, esto sí. Tiene más audiencia. Sí. Entonces, sí. El problema también es ese. Pero... el problema es nuestro. Efectivamente, sí. Tenemos un problema gordísimo y tenemos que hacer una autocrítica tremenda. Pero yo sí pero luego creo tú ves lo que la gente pincha, en vuestro caso, en el caso, en el caso de las webs. Bueno, bueno, quiero decir, allá tenemos nuestra culpa y efectivamente la tenemos. ¿No? Que nadie piense que no somos autocríticos. Además, estamos muy preocupados con ello. Pero claro, luego es como sale lo que sale. O sea, la gente ve documentales de la 2, sí, pero... Sí. Es decir, también otras cosas. ¿Eh? Yo, de todas formas, sí creo que tiene razón en que los periodistas ya no bajamos a la calle. Bajamos muy poco a la calle. La información nos la dan cocinada cada vez más. Somos conscientes de ello, intentamos cambiarlo, intentamos buscar temas propios, pero es verdad que hay cientos de intermediarios. Antes tenías el teléfono del alcalde y le llamabas a casa. Pero ahora... Ayer me llamaba una persona y me decía, tenemos una huelga tal día, me gustaría poder tener un debate con el director de Diputación. Y le dije, y a mí me encantaría, pero se lo voy a pedir y me van a decir, tú estás loca. O sea, claro, a nosotros también nos gustaría hacer cosas de ese tipo, pero si yo tengo un frontón, otro frontón, otro frontón, pues... A veces yo no hago todo lo que me gustaría, pero sí creo que tenemos un problema los periodistas y es que estamos cada vez, también es verdad que estamos menos, que estamos muy poca gente y entonces salimos muy poquito. Y que tenemos que salir a hablar de las cosas que le importan a la gente de la calle, pero es que no estamos en la calle. Entonces nos llegan las cosas muchas veces cocinadas y por gente que nos llama, gente que conocemos, asociaciones, entonces dependiendo del día pues haces más hueco a otro, pero es un debe que tenemos y lo sabemos, pero es uno de los propósitos del año nuevo que nos hacemos todos los años. No se te escucha. Lo que yo quería comentar va un poco en la línea que se está diciendo ahora. Yo la verdad es que los medios de comunicación, para mí, siguen la corriente del poder político. Creo que esta es una idea muy, muy general. Creo que la realidad se escapa del poder político, es muy importante porque es quien va a hacer las leyes, quien va a hacer un montón de cosas que nos van a influir. Pero luego la verdad y la realidad y donde están los expertos es en otros ámbitos, aquellos ciudadanos que sufren esas leyes. Esos son los máximos expertos luego. Esos ciudadanos yo no los veo en los medios de comunicación. No veo que se abran los periódicos ni las radios para que venga una persona que ha sufrido que ha pasado por una ley de divorcio o que ha pasado por una ley mordaza o que ha pasado por la ley antiterrorista porque un chaval ha roto algo de un cajero o un granjero, un agricultor que sabe lo que hay con el tema de las subvenciones, en fin, cantidad de cosas, esos no existen. Y tampoco, además, y luego hay una tercera parte, está el poder político, están los ciudadanos que lo sufren, que luego son los máximos expertos, más que los políticos que han hecho las leyes, muchas veces sin conocimiento, y luego está... Temas que están fuera también de la gente, que afecta a especialistas, a expertos y que es el medio ambiente. Y ahí hay, pues por ejemplo, nunca hemos hablado del calentamiento climático, no ha existido en la tertulia de la gente y sin embargo... Pero concluye, por favor. Vale, pues para mí ahí son tres patas importantes, el poder político, la gente
y luego los especialistas y el medio ambiente, y para mí los medios de comunicación solo están dando voz al 100% al poder político y tendrían que haberle dado un 33% a unos, otro 33% a otros y otro 33% a la tercera pata. De acuerdo. Fíjate que cuando has dicho lo del medio ambiente me acuerdo de Paco Góngora, se nos jubila ya, ¿no? Sí. Esto no es nuestro algor periodístico, con respecto al resto de medios, pero vamos, que está ahí con sus páginas en clave verde. Bueno, ¿algo que puntualizar al respecto? Hombre, ya brevemente, ¿eh? Con total respeto, yo no estoy de acuerdo en ese análisis, pero bueno, simplemente... Sí, yo además creo que lo comparto. Perdona, Héctor, perdona. Asco, sí, sí, bueno. No, yo creía, quiero decir que precisamente el surgimiento de Internet lo que ha hecho es crear una variedad enorme en cuanto a la ideología de diversos medios, que yo puedo estar más o menos de acuerdo, porque, bueno, ideología todos tendremos más o menos, pero bueno, más a la izquierda, más a la derecha, vuelvo a decir lo que he dicho antes. Pero yo creo que a día de hoy, incluso en lo que decías del medio ambiente, tenemos posibilidad de todo tipo. Hay miles de periodistas que están creando sus medios, no solo ideológicos, sino también temáticos. Y cada vez hay muchísima más variedad para poder informarte, no hablo de Vitoria, hablo a nivel global, para poder informarte de las temáticas que tú desees. ¿Por qué? Porque, bueno, nos especializamos, cada uno de ellos, y es lo bueno que tiene en este caso Internet. Yo estoy de acuerdo que con la era digital los medios hemos perdido nuestro... sobre todo los grandes medios, nuestro monopolio de portavoces de la realidad, ¿no? Y hay un montón de oportunidades, pues, bueno, siempre reivindicando la labor de la persona periodista, ¿no? No todo lo que hay en Internet es periodismo. Pero sí, es un claro competidor del monopolio de los grandes medios a la hora de ser portavoces de la realidad. Bueno, vamos a ir acabando. Pediría que aguantemos. Quedan 2 minutos, por respeto a los tertulianos y por respeto a todas las personas que estamos sentadas. Aguanten un poquito, 2 minutos y cerramos. Yo creo que ese es... Es importante tener ese detalle. Una última pregunta, creo que nos llega a través de las redes. Sí, para terminar, nos preguntan que a ver qué hacéis los medios para intentar educar y animar a la ciudadanía a participar de forma activa en ¿qué intentan hacer los medios? ¿Qué papel juegan los medios? O sea, perdón, ¿qué hacen los medios para educar y animar a la ciudadanía a participar? Y casi ya como sentencia final. Venga, Eva. Bueno, Aitor, y terminamos contigo. Bueno, pero hacemos lo que podemos, como en todo, ¿no? Hacemos lo que podemos, como en todo. Bueno, las ventanas abiertas siempre lo están, y creo que todos tenemos ventanas abiertas para que la gente pueda expresarse de forma directa. Y aparte de eso, no sé, yo recibo todos los días llamadas de gente, como decimos, ¿no? Todos los días recibo, además pronto por la mañana y los lunes más. Yo creo que la gente viene con el fin de semana con la idea ya acogida. Y yo recibo todas las mañanas llamadas de personas que quieren explicarme cosas. Yo creo que no estamos ocultos en cuevas y hacemos cosas al margen de nuestros lectores porque precisamente son a quienes queremos servir, ¿no? ¿Y Chaso? En nuestro caso no hacemos nada en concreto porque no nos lo hemos planteado así, aunque de forma indirecta e involuntaria, por supuesto que al generar opinión contribuimos a auspiciar la participación ciudadana, ¿no? Lo que hacemos, por tanto, no lo sé, no puedo profundizar en ello, pero lo que deberíamos hacer sí que es, como hemos comentado aquí, crear una sociedad informada, una ciudadanía informada, porque esa es la única forma de que la ciudadanía sea dueña de su propio destino. Nosotros como medio digital es que tenemos todas las opciones, realmente. Desde la básica, que es bueno, abrir la vía de los comentarios, que también tenemos que educar un poquito en lo que se puede comentar y no se puede comentar, porque eso también es otro tema de Internet. Y luego, evidentemente, lo que dice Aitor, cuando recibes llamadas o recibes mails, escuchas y ahí ya está la opción de valorar. Y luego me decías, en cuanto a educar a otras cosas, yo no sé, también iba la pregunta por educar para que la gente participe más allá de los medios. Pero bueno, hay campañas estrategias que nosotros intentamos, por ejemplo, los presupuestos participativos, desde Gasteiz hoy le hemos dedicado apertura, pero un montón de días. Eso, digamos que es lo que más significativo puede ser ahora de presupuestos, aunque quizá luego alguno no piense lo mismo, ¿no? De esa apertura. Pero yo creo que es un poquito participar y aprovechar esas aperturas. En cuanto a participación en la radio, siempre ha sido un medio muy participativo, desde ahora también con la web hay más interacción, con redes sociales, pero bueno, los espacios en los que desde que te viene el alcalde y le puedes hacer
le puedes preguntar lo que quieras en directo, hasta opiniones, debates y entrada de llamadas en antena. Eso siempre, siempre ha existido y sigue existiendo, y creo que forma parte un poco del encanto y de la parte buena del medio. En cuanto a la ciudadanía, pues yo creo que nuestro papel, la consecuencia del periodismo, tendría que ser hacer una ciudadanía más informada, más consciente de dónde vive, de los problemas que le rodean, de la responsabilidad que tiene participar en ellos. Yo creo que una persona informada, bien informada, es una persona con opinión, es una persona socialmente activa, implicada, responsable, y me gustaría creer pues que contribuimos a ello día a día, a que la gente tenga buena información. Dos detalles para acabar. Uno, cuando salgan van a poder rellenar una hoja opinativa para que puedan mostrar su opinión, valoración de lo que significa esta escuela abierta a la ciudadanía. Dos, les recuerdo que el próximo 15 de febrero seguiremos con las jornadas de participación ciudadana, en este caso en clave de innovación. Vamos a tener nuevas tendencias y experiencias innovadoras en participación ciudadana. Estará Bernardo Gutiérrez, periodista, escritor e investigador. Tendremos a Jun, que lo de Jun ya conocéis bien, ¿no? En Twitter ha sido, si no me equivoco, por lo que me dijeron los responsables de Twitter, fueron a esta localidad por el volumen brutal que tiene de tweets, de movimiento, de participación ciudadana. Y bueno, y también va a haber una conferencia por parte del director de Novagov, Francisco Rojas Martín. Esto será el 15 de febrero. Y tres, cerramos esta jornada de participación ciudadana de EI aquí en Villasuso con la sensación de que dos o tres cosas, yo creo que algo ya nos llevamos para casa, y con la suerte que tenemos, que eso no debemos olvidar, y creo que hay muchas y muchos de ustedes con un poquito más de años supongo que lo recordarán, la suerte que tenemos de tener medios de comunicación y que además tenemos la suerte de poder leerlos o no leerlos, escucharlos o no escucharlos. Esa es la libertad que tenemos, y es de agradecer que ellas y ellos hayan estado aquí hoy para mostrarse claramente ante todos y todas ustedes. Eskerrik asko y un aplauso para ellos.